Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? 7 días que han pasado y ya estamos aquí de nuevo al pie del cañón para traerte, como siempre, cositas más que interesantes. A que todavía no sabes quién soy. Pero bueno, por favor, que llevamos ya muchos años juntos. Venga, va. Pues muchísimas gracias. Si te acabas de incorporar a tu sintonía favorita, yo soy Loki Sanger y esto que estás escuchando es Más que Rock. Bueno, pues hoy nuestros amigos y compañeros argentinos estarán contentos porque tengo una cantidad de bandas preparadas para hoy, pero la mayoría argentinas. Así que bueno, te voy a ir desgranando. Vamos a escuchar lo nuevo de Demoledor, una banda de epic metal que se llama Lord of War. También tenemos una que es prácticamente desconocida porque no nos han mandado nada de información. Se llaman Plastic Age, pero bueno, ya veremos a ver qué tal suenan. Después también tendremos a una banda que se llama Ironía. Y entre todo esto vamos a tener una entrevista más que interesante con una artista polifacética, se llama Verónica Maldolor, y bueno, no sé, cosas que nos cuenten. Es que es muy interesante esa entrevista, yo te invito a que te quedes aquí conmigo y la escuches. Y para finalizar, pues lo vamos a hacer recordándote un concierto que hay este mismo fin de semana en Madrid, concretamente en Pinto, con la banda Redención Metal Band. Así que bueno, pues depende de ti, depende de mí, y aquí estamos a apoyar a la cultura del rock y el metal de manera internacional. ¿Te mola la idea? Sí, pues ya sabes, quédate conmigo, líneas de contacto y comenzamos. La carretera me espera, el tiempo no se detendrá, hay una fiesta en la frontera. Si tienes una banda y quieres que suene en nuestro programa, coge papel y lápiz y apunta comunicaciones@cdmusicradio.com. ¿A qué esperas? El siguiente tema puede ser el tuyo. Y comenzamos con ellos, con la banda argentina Demoledor, que nace a finales del año 2003 en la localidad de Florencio Varela, fundada por Miguel Tano Di Vela. Sus comienzos, como cualquier otra banda que se precie, pues fue a través de ir descubriendo la música con cover. Sin embargo, durante los ensayos no tardaron en darse cuenta que ellos mismos podían crear melodías tan buenas que merecían recopilarse en un disco de temas propios, y así lo hicieron. La banda tuvo diversos cambios de formación hasta que por fin, después de 6 años de trabajo, por fin se deciden a sacar este sensacional disco que de momento lo que tenemos es el tema que te voy a poner a continuación. Se llama Plantar Bandera y es el single presentación, pero es que suena así de bien. Te dejo con el tema de Demoledor, Plantar Bandera. Thank you.
vos y yo peleándonos por las mentiras del bufón, que nuestra patria se cagó y nuestra ira desató. La historia nos cuenta lo mismo de hoy, la miseria nos tapa Continuamos con una banda que nos llega desde Catamarca, Argentina, una banda de epifolk metal con una gran repercusión mediática en su país. Ellos son Lord of War, que nos está presentando su nuevo single Héroes Legendario. Adelanto de lo que está por venir.
Sin Guión. Bueno, pues en este programa llamado Sin Guión ya sabéis que podemos estar entrevistando a artistas, a promotores, incluso a alguna asociación que también hemos tenido por aquí, por alguna festival que se haga. Pero en este caso tengo a una artista polifacética que además nos llega desde México y que se llama Verónica Miranda, pero nombre artístico, Verónica Maldolor. Muy buenas. Maldolor. ¿Cómo es? A ver. Maldolor. Lo tomo de un libro del escritor Isidor Lucien Ducasse, conde de Lautremont, uruguayo por nacimiento y adoptado por Francia, muerto hace 150 años, y él escribió Los Cantos de Maldolor. Yo tomo como tributo el Maldolor en el segundo apellido y nombre artístico. Bueno, Verónica, pues vamos a comenzar por el origen de toda esta trayectoria tuya, porque eres una artista polifacética. Entonces vamos a comenzar por tus orígenes. No sé, cuéntame, ¿comenzaste en la infancia, en la adolescencia? ¿Cómo y por dónde? ¿Por dónde empiezas? Cuéntame un poco tu historia. Fue la infancia, porque yo era una niña rockera. Pero un día encontré una banda llamada Traveling Crystal, de Genesis Peel Wright, y me encantó mucho el concepto, es hacer música industrial, jazz, etcétera. Entonces, eso aunado a mi gusto por la literatura fantástica como de Edgar Allan Poe, estoy hablando cuando tenía yo 8 o 9 años. En nuestros tiempos no había nada de distracciones, al menos por el pueblo. ¿Acaso había alguien por ahí con una TV? Pero lo que sí no podía faltar era una radio. Y bueno, pues en las estaciones de radio alternas, pues ahí encontré a estas bandas, ¿no? Estas bandas que me marcaron. Y empecé a formar el teatro. Yo empecé haciendo teatro antes que música, antes que escritura. El teatro me llevó un día a coincidir con una banda de post-punk en México llamada Cadáveres. Ellos recién se habían quedado sin vocalista y a su primer concierto que los veo, voy a verlos, me dicen, oye, no tenemos vocalista, ¿quieres entrar? Sabía mis dotes teatrales y dije, bueno, pues no ha de ser difícil. Dice, y lo que hice fue interpretar mis textos y algunos textos de que me sabía de memoria, como El Cuervo, como Annabelle de Poe y de Baudelaire, La Carroña. Entonces empecé a hacerlo y ellos me dijeron, oye, pues bienvenida al grupo, grabamos un EP. Te estoy hablando de 1991. Era pues muy chica y pues me fascinó el ambiente de los escenarios. Posteriormente, cuando salí, dije, sí me gusta cantar, pero creo que no lo hago bien. Así, ese era mi concepto. No lo hago bien, me gusta más el teatro, me gusta más escribir. Y me dediqué a hacer obras de teatro, pero obras de teatro tipo Christian Death. Eran performance muy, muy densos, siempre los estaba basando en temáticas obscuras. Y bueno, pues así fue mi transcurrir en esos 90s, haciendo más performance, más teatro. Y bueno, pues ya entrados en los 2000, me dediqué a escribir. Es decir, ya mis obras de teatro se transformaron en narrativas, en poesías. Y empecé a participar en distintas tertulias, en eventos de universidades, de escuelas, en los que yo me presentaba en distintos foros, hasta que alguien me dijo, oye, pues ¿por qué no quieres cantar en mi banda? Y bueno, pues ya volví a cantar, que era mi segunda banda, ¿no? Llamada también La Herencia de Maldolor, pero hacíamos black metal. A mí me gustaba y me encanta el black metal, el doom metal. Entonces cantábamos black metal. Bueno, entre todo ese inter, déjate comento, bueno, pues yo estudiaba y también hacía una familia. Tengo 2 hijos, entonces mis tiempos eran así un poquito más prolongados, no eran tan como hoy, que ya soy un poquito más libre de aquellos deberes.
Pero empecé a escribir y un día nació la inquietud y mira, aquí traigo, este es el primer bebé, y se llama En el esqueleto de la noche. Y de aquí empecé a interpretar algunos de estos poemas, los empecé a musicalizar. Y pues no faltó quien adoptara mi concepto. Y de ese concepto nació un EP llamado Balada Necrófila. Balada Necrófila recopila muchos de aquellos textos, ¿no? Es un pequeño EP. Y poquito a poco, en mi devenir, también hice un fanzine llamado Cuerdas, y este narra mis inicios en la escena punk. De hecho, este fanzine, al menos aquí en el país, está siendo buscado porque ya trae algunas referencias históricas, ¿no? Un maestro de la Universidad de Berkeley también ya lo tiene porque va a hacer un doctorado con la escena punk mexicana que ha sido muy importante, al menos en esta parte de Latinoamérica. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, pues tengo otros libros. Este es el nuevo, llamado Jaulas. Ahí sí lo puse bien. Este es social. Hablo de la reclusión pero reclusión de la mente, de la reclusión de los invisibles, yo les digo, la gente que nos negamos a ver. Acá hay mucho sufrimiento, pero también la gente que está en las cárceles por alguna u otra forma, incluso el culpable, pero también de la injusticia. Este es un poemario llamado Jaulas. Este EP se llama Dominus Erbus. Este lo grabé con Carlos Maltés, que estuvo hace poco contigo de la banda Solvay. Él es guitarrista y compositor de Dominus Erbus. Y con él estoy trabajando. Le estamos dando mucho impulso porque desde que nació el concepto, nosotros lo quisimos hacer virtual. Nuestra idea era hacer cosas virtuales y estas épocas, estos meses nos ha servido de mucho trabajo. Siempre estamos creando al menos un poema, una canción, la interpretamos, etcétera. Tengo otro libro llamado Oscuros Pensamientos, que esto es de narrativa, y tengo uno más llamado La Conjura de los Monstruos, que no lo veo por aquí, pero bueno, mi narrativa es de terror, es oscura, y pues así he seguido. Y te refería que este año me puse a hacer un EP llamado Rompecabezas, que se va a estrenar, si bien nos va, a finales de diciembre o principios de enero, porque, bueno, pues sí quisiera que fuera físico. A mí me. Ok, ya está en Bandcamp, en mi canal de Bandcamp, pero sí me gusta tenerlo físico, sobre todo para entregarlo a aquellas personas con las que trabajo, con las que me hacen favor de seguir, con los fans que se acercan, etcétera. El trabajo de estos años, si ya hiciste cuentas, te estoy hablando de 30 años de trabajo. En efecto, empecé muy pequeña, pero día con día no dejo de hacer cosas. Una de mis labores, que tal vez no la enuncio en mi currículum, es que también hago labor social. Es decir, yo soy gestora cultural, fomento la lectura, el arte en cualquiera de sus expresiones en mi comunidad. Yo vivo en una zona marginal, soy del sur de la Ciudad de México, estoy en las altas montañas y aquí hay mucha pobreza. Entonces, yo trabajo en la comunidad haciendo eventos, fomentando la lectura. Y bueno, también ahora lo hago virtual, me acerco a gente que yo persigo. La verdad es que yo persigo a esas personas que veo que tienen inquietud de expresarse, pero no hay un foro, o que son muy tímidas. A lo mejor mi don es que no soy tímida y no le temo a mucho. No te mostré, pero déjate lo muestro ahora. Ah, mira, y aquí ya apareció mi otro librito. Esa es La Conjura de los Monstruos. Este libro lo estoy distribuyendo de forma digital. También, ese sí,
sí lo tengo, pero lo que te quiero mostrar es que entre otras cosas, aquí está, entre otras cosas, también dibujo. No pinto al óleo, pero yo dibujo. El diseño de en el esqueleto de la noche, yo lo hice y he participado también con un amigo en Uruguay al cual le diseñé la portada de su libro. Esas cosas también las fomento con los chicos, con la gente de mi pueblo, con la gente cercana, porque les digo, no le tengas miedo a expresarte, si eres muy tímida, si eres esto. Siempre, todo mundo tenemos un don, ¿no? A veces, por ejemplo, tu don es la apertura a escuchar a gente desconocida de otros países. Eso es maravilloso, el abrir tu corazón, el abrir tus puertas para estas personas que tenemos alguna inquietud de decir algo, ¿no? No todo es violencia, no todo es odio. Podemos crear muchísimas, muchísimas cosas haciendo la sinergia necesaria. Bueno, Verónica, yo te diría que, o mis compañeros te dirían que no sé cómo lo estás haciendo para que yo esté calladita, porque normalmente de lo que me riñen es de que no dejo hablar a los entrevistados. Bueno, pues Así que eso son. debo de estar bastante impactada contigo para estar aquí calladita y estar pensando en qué te voy a preguntar, cuáles son mis inquietudes hacia ti. Pregúntame lo que Pues guste. una de mis inquietudes hacia ti es que me fascina que seas tan polifacética, artista Claro. en todos los sitios, ¿no? En todos los ramos de la cultura, ¿no? Pero también me pregunto por qué la cultura gótica, por qué, qué te lleva a decantarte por el mundo oscuro, la muerte, el sufrimiento, el dolor. Es que no, es algo que yo no. No sé, no lo trato tanto. Sé que hay mucho cultura gótica, pero claro, me llama la atención eso. Es verdad que en México la relación que tenéis con la muerte es como más amigable, por así decirlo, que la que tenemos aquí. Pero ese sentimiento que te lleva a ti a tratar todo con respecto a oscuro, ¿qué es? Bueno, pues como bien enuncias, de México es como innato la fascinación que tenemos hacia el arquetipo de la muerte, ¿no? Nacemos con ella, la tenemos aquí, la vemos en una luz, cercana. Toda esta oscuridad no es más que el principio de la luz. Nosotros, ¿cómo te diré? No es que seamos tan cristianos, digo, a pesar del sincretismo de la colonización, etcétera, yo creo que es más nuestro origen, ¿no? Esa fascinación. No le tenemos miedo, le tenemos respeto porque la hacemos nuestra amiga cada día, ¿no? La seguimos, etcétera. En mi caso particular, bueno, pues yo crecí con una familia que por diversión teníamos contarnos leyendas. Y tuve una madre muy jovencita que cuando ella estaba estudiando su secundaria, yo era ya una pequeña de 7 años y junto con ella ya leía, pues te refiero a Poe, a Quiroga, a Lovecraft, y después tenía un tío súper, súper, súper loco y zafado y me encantaba porque él me empezó a enseñar filosofía y de él aprendí a leer a Cioran, a Nietzsche, a Kant, a comprender a Hegel, a comprender distintas visiones filosóficas, posiciones existencialistas como también psicológicas, ¿no? Soy una amante de la mitología, entonces si me inclino por esta subcultura, digámoslo de alguna forma, es precisamente porque lo traigo ya desde pequeña. De hecho, los regalos de mi abuela eran ataúdes, o eran murciélagos, o eran Por favor. esqueletos. Yo duermo con un esqueleto
Déjate lo muestro. No, Acá está. no, por favor, no, Sí, no que me, Dios mío, no, 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 en serio, no, quita, yo soy muy aprensiva, ¿eh? Yo no no, puedo ver, yo no yo puedo ver ni duermo. película de miedo, o sea que con eso te lo digo todo. No, no, yo duermo con él y a veces yo llegué a un momento en que tenía un ataúd, pero el ataúd no era para precisamente para dormir. Mi ataúd me servía como de cofre para guardar mis libros. Yo soy una persona a la antigüita. Yo no, sí me gusta escribir en la computadora, pero mis notas empiezan en cuadernos a los cuales les voy haciendo ilustraciones, les voy haciendo un storyboard, por decirlo así. Por ejemplo, para crear una novela, pues yo voy haciendo todas las líneas del tiempo para que concuerden, hago las investigaciones, etcétera. Entonces, para eso me servía el ataúd. Nada más que llegó un tiempo, cuando tuve un matrimonio que el muchacho pues se espantaba conmigo y me tiró mi ataúd. Pero es innato, es que imagínate a mi abuelita, que yo a los 10, 11 años, ella llegaba: oye, Verónica, mira, fui a Quiroga, en Michoacán, te traje este ataúd. O mira, esta joyería, son unos esqueletitos, toma. Yo de chiquita me vestía así de café, así como muy como señora, o sea, así como monja, Sí, sí. pero entonces, pues porque así nos vestían. O sea, yo veía a las niñas que traían acá sus moños neón, Madonna y cosas así, ¿no? Y te parecía súper repelente, ¿no? Sí, yo decía, no, no soy No. así. Sí. Qué bueno. Y hay fotos, fíjate, me decías, ¿qué no he hecho, Verónica? Sí, he hecho cine, Sí, sí, sí. hice un cine minuto tuve la suerte, la fortuna de hacerlo con Juan Carlos Rulfo. Es un cine minuto, se llama Amante Furtivo, que está, no todo Film Fest de la Caja Cultural, es de España, ahí está. Y también en unos documentales. Hay unas documentalistas en México que se llaman Mujeres y Cultura Subterránea, que han documentado mi vida desde que yo tenía 17 años. Entonces, Madre. sí, ellas me han seguido. Y ves a una Verónica ahí con sus chinos aquí, cuando así tipo emo, y aquí le decimos chinos a los rulos, ¿eh? Ajá. Entonces, así con la cara tapada y yo así, viendo así. Entonces, Sí. y bien esfera, tú así recitando poemas: no estoy aquí, ciudad, y cosas así. Madre Pero mía. ahora es fantástico, porque yo lo veo y me da muchísimo gusto, porque digo, no fue calentura de adolescente. Al contrario, yo he ido profesionalizando esto. De profesión, pues no estudié literatura, pero he pagado maestros, he ido Sí. a cursos, a diplomados, incluso ahora que me metí al pinino de hacer mi propio EP. Bueno, hacerlo casi a la mitad, porque la verdad cuento con el apoyo de Carlos Maltés, en todo, en el diseño. Él es una persona que me apoya muchísimo en mi carrera, y él hizo el diseño del EP. Pero bueno, también me metí a estudiar más música, a clases de canto, siempre a prepararme, ¿no? Digo, no, uno no se puede quedar detenido, a usar más la computadora, ¿no? Ahora ya puedo usar varios programas de edición de audios, etcétera. Cosas que pues antes ni soñaba, ¿no? Antes grabábamos ni siquiera con el celular, grabábamos con nuestra camarita y salía todo borroso, ¿no? Pero así va siendo el impulso, Claro. y pues no nos detenemos. Pero Verónica, en la era digital en la que nos encontramos, imagino que también para ti, que te gusta todo esto, te metes en internet y ves infinidad de plantilla y de cosas que te pueden servir para todavía darle más creatividad a tu cerebro, le das más creatividad y puedes sacar plantillas y cosas maravillosas. Bueno, por tal y como tú eres, ¿no? De expresar lo que llevas dentro, que es mucho por lo que veo.
Es mucho, ¿no? Así No es. te has quedado, no te has quedado corta, ¿no? No, Bueno, pues sí. hay una cosa que empecé a oírla hace un par de años o así, pero hasta entonces no la había escuchado nunca, y es la palabra performa. Entonces, Okay. yo quiero que tú me expliques, porque claro, yo cuando he visto a alguien decir, es una performance, no sé qué, yo digo, bueno, es lo que antes era una coreografía de toda la vida, Sí, ¿no? mira, no, nosotros, no, bueno, yo he estudiado un poquito los conceptos. Antes de la performance, que es un anglicismo que adoptamos ya como una representación momentánea de un momento. Performance, pues es una actuación, ¿no? Si en inglés, pues te va a decir el performance, ¿no? En nosotros, los latinos, hispanohablantes, decimos la performance, ¿no? Pero esto viene desde los happenings. Los happenings, estos sucesos, precisamente otro anglicismo, estos sucesos, estas representaciones rápidas que se hacían para representar algún acto inconforme al status quo, ¿no? Vienen, pero desde los primeros dadaístas, estamos hablando de los 20 del año pasado. Ya más de plano estudiados, encontramos a los ritos del paso. Tengo el nombre en la mente, pero ahorita no recuerdo el autor. Creo que es Von Kuhn, algo así. Él estudia el origen de la performance. Y na no, no, no nace ahorita, nace de los ritos que hacían los antiguos para expresar, no sé, alguna deidad que ellos veían y se disfrazaban, etcétera. Si tú ves en la performance, siempre hay un acto como de transgresión, pero también de reclamar o de denunciar algún acto que no nos satisfaga, que no estemos contentos. Y es por eso que muchos performers usan ciertos clichés, como es el uso excesivo de la sangre, la autoflagelación. Por ejemplo, hicieron un performance y todos se desnudaron y se sacaron sangre y se tuvieron en el suelo mientras los policías caminaban sobre ellos y las mujeres dejaban sus zapatillas ahí. Entonces siempre hay un símbolo. Ese símbolo va a ser el símbolo de la denuncia, ¿no? No, es que me llamaba a mí la atención de eso, porque es una palabra que se ha puesto muy de moda antes, pero que yo ya te digo, cuando he visto dentro de un concierto o de eso, hacer ese pequeño, digo, bueno, es una coreografía, es lo que yo veía. Pero bueno, al Sí, fin y al cabo, es una especie de coreografía también con algo de teatro, se podría decir, ¿no? así es, Ah. así es. Yo Bueno. hago performance, mi esqueleto se llama Valdemar. Sí. Ah, Valdemar, ¿sabes que hay una banda aquí en España que se llama Valdemar? Sí, lo sé. Muy, muy vikinga, ¿eh? Muy vikinga la. Pero ellos toman no sé, tú a lo mejor ya los entrevistaste, No. pero no, bueno, pues ellos toman el nombre de El extraño caso del señor Valdemar de Edgar Allan Poe. Entonces, sí, No perdón. sabía, no, no, no sabía. Entonces, por eso mi esqueleto se llama Valdemar. Si has leído el relato de este Edgar Allan Poe, sabes de lo que se trata, y si no, pues te explico rapidísimo. Es un señor que se presta para un experimento a punto de morir y pues se va quedando esquelético y muere y en estado catatónico. ya, ya sabes. Recuérdame que la próxima vez, porque tú ahí estás a las 2 de la tarde, yo estoy aquí a las 9:30 de la noche. Y mira, Recuérdame que la próxima vez que te entreviste lo haga de día, ¿vale? y ya estaré yo madrugando ahí. Oye, te voy a decir, No, 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 para ti fantástico, porque yo te entrevisto como a las 8 de la mañana para mí y son las 2 de la mañana para ti. sí. Que vamos, Así es, increíble. a esa hora casi de la hora de las brujas. No, aquí es increíble, o sea, cuando vienen mis sobrinos de visita, siempre, ay, préstame tus esqueletos, préstame tus murciélagos. Y luego mi cuñada me dice,
Es que ellos también son mal dolor. Ah, bueno, claro. Bueno, pues aquí la verdad es que yo personalmente no, yo imagino que esto es como todo. Hay gente que, bueno, pues que tiene esa relación con todo lo que es la muerte, el esoterismo, los espíritus y todo esto. Pero yo lo siento, yo sigo pensando que yo soy muy organizada. Los vivos en su sitio, los muertos en el suyo, y aquí paz y luego gloria. No, soy Así es. bastante. Pero bueno, en fin, tú, ¿ahora qué te queda por hacer, Verónica? Bueno, pues hoy estrenamos, hoy, no sé cuándo salga la entrevista, pero el día 2 de noviembre estrenamos junto con Carlos Maltés un podcast, en nuestra fase de locutores. Yo ya fui locutora en una estación mexicana llamada Antesala Nocturna y mi programa se llamaba La Morgue. Ya, sí, no sé por qué, no me extraña, no me extraña. No, Sí, pero porque fíjate, otra vez las facetas de las que no habíamos hablado, también, comunicadora, también. sí. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Plantar un árbol? ¿Un Eso sí. crucero? ¿Un crucero por el Mediterráneo? No sé, Oye, eso sí porque me parece. lo hace todo. Oye, si hicieras un crucero por el Mediterráneo, bueno, un crucero, no por el Mediterráneo, ¿a dónde te, o no hace falta que sea crucero? Venga, vamos a quitar, borra crucero. Si hicieras un viaje, ¿a dónde te gustaría viajar? Ah, bueno, pues es que yo tengo muchos amigos en Polonia, de hecho me han invitado a tocar por allá. Sería un país que visitara, pero obviamente si me hago un tour por allá, me gustaría muchísimo visitar, obviamente, tu patria, la lengua, los países. Me gustaría ir a Santiago de Compostela, me encantaría visitar Cataluña, también la región, de Euskadi, ya sabes. También me gustaría ir muchísimo a Grecia. Ay, amo la mitología griega, como no tienes idea. Muchas de mis canciones, las tomo de la mitología griega. Bueno, aquí en España hay una región que yo creo que te encantaría, que es Galicia, el norte de España, porque el Galicia, digamos que es una tierra donde todavía perdura mucho la cultura de la magia, los druidas. ¿Sabes? Allí hay una frase que dice, ¿crees en las brujas? Y dice, yo no digo ni que sí ni que no, a ver las ailas. ¿Sabes? Como Claro. queriendo decir, no sé si creo o no, pero a ver las ailas. Bueno, por eso creo que esa Galicia es una tierra súper, súper llena de leyendas y de misterio. Entonces creo que te gustaría Me toda esa. encantaré. Sí. Pues me voy a poner a ahorrar mucho para poder visitarla. Y si ya ando por allá, ya te llamo. Sí, pero yo estoy bastante más al sur y Galicia está al norte. Pero bueno, Bueno. el caso es que sea un viaje provechoso y bueno, seguro que de ahí saldría otro libro más de Verónica Maldolor, seguro. Así es, así es. Bueno, pues Verónica, te deseo muchísima suerte para todos tus proyectos. Ese último trabajo discográfico, el que estamos presentando o iremos a presentar poco a poco, ¿no? Porque me decía que todavía no está, está en formato digital Sí, y sí. es como repíteme, ¿cómo se va a llamar? Se llama rompecabezas, es que ya está hecho, ya nada más falta la maquetación, así como de dominos. Digamos que este sería mi penúltimo, este de Dominus Serbus. Este sí lo encuentro, esto ya está en Spotify, en Bandcamp, en Deezer, en YouTube. Sí, Este ya está. pero no Y me, pero eso, pero es, ese es el que hay en formato ya más profesional y además hemos dicho que ahí colabora un compañero de Solver que entrevistamos el otro día. Pero hay otro, ¿no? Me has dicho sí. que es el que está ahí preparando todavía. Es rompecabezas y ese sí Rompecabezas. está también rompecabezas. Ese ya viene finales de diciembre, principios de enero. Yo quisiera en enero porque es mi cumpleaños y sí lo Ah, quisiera. Vamos a celebrar. estrenarlo en el cumpleaños, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues nada, Verónica, muchos éxitos para todo lo que hagas. Mil gracias. Y aquí nos tienes.
Estaremos en Gracias. contacto, ¿eh? Muchas gracias. Soy Jorge Berceo de Zenobia y quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los oyentes de CD Music Live. Bueno, y esto es un claro ejemplo de lo que siempre os comento, bandas, enviarme los temas, perfecto, pero por favor, enviarme algo que podamos decir sobre vosotros, porque claro, he escuchado este tema y he pensado, pero bueno, con el buen rollo que tiene, ¿cómo no le voy a poner en el programa? Pues le pongo, ¿pero qué? ¿Quiénes son? Pues ni idea, habrá que buscarlo. Plastic Age, así es como se llaman, y el tema... Take me for fool. You wanna take me for fool. You take me for fool. You wanna take me for fool. Yeah, yeah, yeah.
Bueno, pues continuamos con la banda Ironía, que también nos llegan desde Argentina. Nos cuentan que la banda se fundó por Marcelo Pinto en el año 2008, que es cuando se comienza a dar forma a un EP que se titularía Burr You Wall. La banda pasa hasta el 2019 por diferentes estados de ánimo, diferentes cambios de formación, y es ahora en ese 2019, o sea en el pasado año, cuando deciden remezclar y masterizar un disco que llevaría por título Drag Me to You Hell. Y la preparación de este mismo disco también quisieron hacerla en formato español, que al fin y al cabo ellos son argentinos y es su idioma materno. El disco se llamaría Arrástrame a tu infierno, del cual te voy a poner el tema que da título al disco. Ahí está, ellos son Ironía. We'll be right back.
Bueno, pues con ellos vamos a finalizar hoy. Ellos son una banda de Aranjuez que seguro que ya a todos os suena. Se llaman Redención Metal Band. El tema que te voy a poner es Licor Negro. Y el motivo de compartirte hoy este temazo es ese inminente concierto que darán en la Sala Universo Rock de Pinto, en la calle Real número 18. Ya me la sé hasta de memoria. Bueno, pues te invito a que si todavía no los has visto en directo lo hagas, porque realmente son una banda a tener mucho, mucho en cuenta. Si tienes la oportunidad de llegarte, hazlo. Y si estás confinado, pues no podrás hacerlo. Pero bueno, seguro que habrá crónicas, habrá fotos y habrá de todo para disfrutar de ellos. Te dejo con el tema Licor Negro, invitándote y recordándote que la próxima semana estaremos de nuevo aquí, en tu sintonía favorita. Mismo sitio, misma hora. Yo soy Loki Sanger. Un besazo. ¡Mua!
Y una vez más, llegado a este punto, es el momento de los agradecimientos. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido a través de las 12 ediciones de la sintonía de cdmusicradio.com, también en emisión simultánea para Neza Rock y también para Compilados México. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos habéis seguido a través de la sintonía de Radio Forum en Mérida, Radio Guareña, Radio Monasterio para Extremadura, Radio Yescas para Toledo, Mi Rollo es el Rock, Blogspot para Asturias, canal de YouTube Vibra Rock en Vivo y Universo Rock para Madrid. También muchísimas gracias a los que nos dais vuestro apoyo a través de las emisoras hermanas de Radio Crimen Online y la Don Pedro Rock Radio para Argentina, así como Radio Metal Hermosillo Sonora, Censo Rock Radio en México y el canal de YouTube Expándete TV. Muchísimas gracias a nuestro gran amigo en Venezuela, Alberto Metalator. Y también pues recuerda que cada viernes nos encuentras en el audio kiosco iVoox para escucharnos donde y cuando tú quieras. Una vez más, sin ti, sin tu apoyo, no seríamos nada. Así que gracias, 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 gracias,